Mira hasta dónde estamos llegando. Trabajadores mexicanos en Holanda. Autoridades de Holanda detuvieron en Ámsterdam a José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, líder de una célula del cartel de Sinaloa. Trabajo es trabajo, ¿qué? A ellos les sorprende mucho que una de las principales marcas de helados en México sea Holanda. Les cae muy bien. Buenos días, Radio Centro. Ay, tiene su centro de operaciones en Culiacán y trabaja para Ismael Zambada, el Mayo. Expedientes de seguridad del gobierno federal indican que el chino creó hace 10 años y dirige la célula Los Antrax en la capital sinaloense. No se sabe si fue detenido en Holanda por traer, pues, encima algo de droga o si nomás le andaban siguiendo los pasos. Posiblemente yo creo que sí traía droga, porque por seguir los pasos, a menos de que se haya puesto una demanda de Interpol, haya lanzado la búsqueda de este. Si no trae droga, no lo detienen. Si Holanda es uno de los países más liberales. Y a ver qué cantidad, porque puedes traer, portar cierta cantidad para tu consumo, pero si este traía los kilos o, pues, a ver, metanfetamina, no sé, en cantidad excesiva, pues ya te habla de Pero una ¿será venta, ¿no? cierto que los tentáculos de del crimen organizado llegan hasta Holanda? Antes sí, hasta más lejos. Para tener esa cantidad de esos millones de dólares, cualquier productor o cualquier narco en otro país está interesado en comprarte o en venderte. Sí. ¿Cómo se llama el lugar donde tres mexicanos están sentenciados casi al juez Orca? Malasia. Imagínate, Sí. mexicanos en Malasia y acusados de esto. ¿Pero por qué se lo llevaron? Pues porque eran culiches, porque sabían de la siembra, trasiego, cultivo, venta, empaque. Por eso los Confianza, llevaron. pues eran de confianza. Por eso se los llevaron. Claro. No se llevaron al campesino del ajo, de la cebolla, no, se llevaron al que conoce de droga y en gran escala y en el mejor lugar de México, Culiacán. Por eso los llevaron, por eso los contrataron. Quiere decir que el negocio da, deja. Sí. Y además podemos exportar trabajadores y todo, ¿no? Pues ya lo acabas de decir, Holanda, y esto es en Malasia. Quiere decir que el mexicano no solo está dentro de los tipos más corruptos del mundo, sino más preparados dentro del cultivo de droga. Creo que los más destacados son aquellos que eran 9 más una mujer con camionetas Ah, sí. con el logotipo de Televisa. Sí, que andaban allá, que eran El Salvador o No, Nicaragua. Costa Rica. Costa Rica. No, Nicaragua. Nicaragua. ¿Nicaragua? Porque fue Ortega el que ha intervenido en que se vengan para acá, ¿no? No quieren tenerlos allá guardados, pero un equipazo, porque todo era legítimo, todas las camionetas, el equipo, hasta los documentos firmados, todo.41 años, Jessica Hernández López del Valle. Héctor, están retrasados de noticias porque los mexicanos que estaban acusados en Nicaragua llegaron el 28 o 29 de diciembre a México. Sí, un juez determinó, pero no dijimos nada en contrario. Me equivoqué de país. Te dio detalle, pero no importa. Sí. Nos mandamos a otro lugar, pero lo que se habló fue que el presidente de Nicaragua estaba muy interesado en que regresaran acá, Daniel Ortega. Daniel Ortega, porque no quería hacerse cargo, pues es un gasto extra, ¿por qué va a tener estos ahí? Y hablamos de ellos colateralmente, porque se estaba tratando de los tentáculos de la mafia mexicana en otros países. Sí, del poder que tenía. Sí, pero los regresan a petición de un juez Reynoso. nicaragüense. Karina Hernández Mejía, 25 años, de Ecatepec. Los estoy viendo por internet.
y he observado que la doctora Dora siempre está tomando apuntes. Eso a mí me da flojera. Y por esa razón, me gustaría saber la opinión de la doctora Dora sobre los beneficios que pueden existir de tomar apuntes, sobre alguna conferencia o plática que uno escuche. Pues mire, muy sencillo, es memoria, nada más. Y poder apegarme exactamente a lo que se menciona en las llamadas para no inventar. Si me dicen que es una mujer de 35 años y es determinado caso, si yo no tomo el dato exacto, muchas veces habla la persona y digo, ¿qué edad dijo que tenía? Para escuche poder ubicar el contexto de la llamada. Para mí ha sido una frase de toda mi vida, que si le falla la memoria, hace una de papel. Y yo registro aquí todo, los horarios de las películas, los nombres, datos históricos. Por ejemplo, esto del director Leone me encanta porque está toda la historia. En 2 minutos Rafa dijo con quién hizo música, con quién empezó, cuáles fueron sus principales éxitos. Y todo eso en algún momento para mí es memoria, por eso apunto. Y es un ejercicio de toda mi vida. Juan Ramírez Lozano, de Torreón, Coahuila, tiene 71 años. Liliana Marina tiene 25 años, ¿o cuántos años tiene? Por ahí anda cerca. Pero muchas gracias. Casi.